iglesia Kemuel no es un edificio donde nos congregamos. Ese lugar especial para estar en su presencia ahora está en tu casa, tu habitación, tu sala o tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Esta es tu casa, donde sanamos juntos nuestras heridas, donde siempre hay segundas oportunidades, donde el perdón es abundante, donde aprendemos juntos, donde somos levantados por Dios. Bienvenida, amada Iglesia Kemuel. Qué gusto que podamos estar juntos esta noche de lunes buscando la presencia de nuestro amado Padre Celestial. Es una bendición que podamos estar aquí reunidos, ustedes en sus casas, buscando la presencia de nuestro Padre, estando aquí en intimidad con Él. Les invito a que esta noche podamos, en esta sintonía, buscar y adorarle a nuestro Padre, invocar al Espíritu Santo que venga a este lugar y que se llene de su presencia. Vamos a declarar que nuestro deseo es adorarle, nuestro deseo es buscarlo con todo nuestro corazón. Amén. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti, sí, Señor, con todas mis fuerzas te alabaré y adoración eres tú. Te doy mi corazón, yo vivo para ti en cada palpita, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Sí, Señor, hoy rendimos, Señor, nuestro ser, Señor. Te damos nuestro corazón, Señor, y nos ponemos delante de ti, Señor. Nos postramos, Señor Jesús, delante de tu presencia, Señor. Tú eres, Señor, nuestro Abba, Señor. Abba significa papito lindo. Aquí estamos, Señor Jesús, delante de tu presencia, Señor Jesús. Sí, Señor, obra en nuestra vida, Padre Santo. Obra y muévete en nuestra vida, Señor. Que tu voluntad se haga, Señor. Sí, Señor. Nuestro deseo es honrarte a ti, Señor. Toma el lugar que te corresponde en nuestra vida, papito lindo. Gracias, Señor Jesús, por estar aquí, Señor, con nosotros. Como dice la alabanza, Señor, aunque no podamos ver, tú estás obrando, Señor Jesús. Y con todas nuestras fuerzas, Señor, te vamos a alabar y vamos a declarar tu nombre, Señor. Vamos a bendecir tu reino, Señor. Y vamos a declarar que ya está hecho lo que no hemos visto aún, Señor. Porque tenemos que orar creyendo, Señor, aunque no lo hayamos visto aún hecho, Señor. Porque creemos en lo que oramos, creemos en lo que declaramos, Señor. Esta noche, Señor, nos rendimos delante de ti, Señor. Rendimos nuestro corazón, rendimos nuestra fuerza, Señor. Rendimos esas áreas, Señor, que te corresponden a ti, Señor. Y que no queremos doblegar, Señor. Hoy las ponemos en tu trono, Señor. Y sabemos que tú nos tomas, Señor, en tus brazos, Señor. Y nos renuevas, Señor. Sí, Señor. Hoy te rindo mi ser. Doy mi corazón, yo vivo para ti.
palpita mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Sí, Señor Jesús, haz tu obra, Señor, en nosotros, Señor. Sí, Padre Santo, haz tu obra, Señor, en nosotros, Padre. Tu voluntad, Señor, es buena, es agradable, Señor, y perfecta, Señor. Y declaramos que es sobre nuestra vida, Señor. Sí, Señor. Rindo mi ser, mi corazón. Sí, Señor. Rindo mi ser, mi corazón. Señor, delante de ti, Señor. Delante de ti, Señor, somos como niños, Padre Santo. Tu palabra dice que nos volvamos como niños, Señor, para estar en tu reino, Señor Jesús. Y no hay nada, Señor, que nos impida hacerlo, Señor, más que nuestra actitud, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Vamos a declarar que amamos, Señor, tu nombre, Señor. Te amamos, Cristo. Amamos tu reino, Señor. Amamos lo que tú haces por nosotros, Señor. Pero no por eso estamos aquí, Señor, sino por quien tú eres, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Sí, Padre, tú eres bueno, Señor. Amén. Derrámate en este lugar, Señor. Derrámate en cada casa, Señor Jesús, en cada familia, papá. Sí, Señor, y lo declaramos así. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú. Jesús, sí, Señor, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Sí, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, sí, Padre Santo, Cristo, yo te amo. Sí, Señor, solo tu nombre, Señor, amamos, Señor. Esta noche, Señor, queremos poner nuestra mirada, Señor, en lo alto, Señor. Queremos, Señor, dejar nuestras preocupaciones, Señor, aquí, Señor. En tu presencia, Señor. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no conociéramos al Dios que nos ama? ¿Dónde estuviéramos si no conociéramos de tu nombre, Señor? Porque aun siendo lo más vil y menospreciado del mundo, Señor,
tú nos buscaste, Señor, y tú nos amaste. Gracias, Señor, por rescatarnos, Señor. Gracias, Padre Santo. Te amamos, Señor. Amamos tu nombre, Señor. Amamos, Señor, tu reino, Padre Santo. Esta noche, Señor, queremos solamente decirte que te amamos, Señor. Que este tiempo sea para decirte cuánto te amamos, Señor. Cuánto, Señor, anhelamos estar en tu presencia, Señor. Y aunque el tiempo, Señor, del día no nos alcance, queremos estar aquí adorándote, Padre Santo. Diciéndote que tú eres bueno, Señor. Que te bendecimos, Señor, que te damos gracias, Señor, por quien tú eres en nuestra vida. Gracias por tu amor, Señor. Y declaramos que esta noche, Señor, nuestro milagro, Señor, se va a cumplir. Ya sea, Señor, nuestro milagro de provisión, de alimento, Señor, de trabajo, Señor, de casa, Señor, de vehículo, lo que sea, Señor, que nos agobie, sin pedirlo, Señor. Tú lo vas a proveer, Señor, porque tú tienes el cuidado de nosotros, Señor. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Gracias, Señor, y declaramos que te amamos sobre todas las cosas, Señor. Y aún sin ver, Señor, el milagro por el que estamos pidiendo, no vamos a perder la fe y no vamos a dejar de amarte, Señor. Gracias, Señor, por demostrarnos tu amor y tu misericordia todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por buscarnos aun cuando nosotros nos escondemos, Señor, de ti. Gracias, Señor, por buscarnos, Señor, en el rincón en el que estamos, Señor. Tú de ahí nos sacas y nos buscas, Señor, y nos exaltas, Señor. Gracias, Padre Santo, por limpiarnos, Señor, por limpiar nuestro pecado, Señor, y hoy poder estar aquí, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu amor. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias, Padre Santo. Tú eres bueno, Señor. Gracias. En el nombre del Padre, Señor, del Hijo y del Espíritu Santo, lo declaramos esta noche. Con fe, Señor. Lo declaramos. Hecho está en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amada Iglesia Kemuel. Dejamos el tiempo con nuestra hermana Dorita de Escobar. Así que quédese con nosotros. Gracias. Muy buenas noches, amado pueblo de Dios. Qué bueno es Dios. Y qué grande en su inmensa misericordia, que estamos un lunes postrados ante Él en su presencia, derramándonos ante el Padre. Sean bienvenidos todos los hermanos que nos están viendo a través de estas plataformas, de esta tecnología que Dios ha permitido. Qué bueno que Dios ha permitido esto, ¿verdad? Para que no paremos de orar de esta forma, unánimes, unidos, aunque sea a la distancia, pero estamos unidos. Así que bienvenidos, hermanos de nuestra nación y fuera de nuestra nación, a lo largo de nuestro El Salvador, gracias por hacer espacio y poder compartir con nosotros estos minutos en la presencia de Dios. Iglesia Kemuel les da la bienvenida. Después de haber estar en la presencia de Dios con estas alabanzas preciosas, cantándole a nuestro Padre Celestial y diciéndole que nos rendimos ante Él. Te doy mi corazón, me rindo solo a ti, hoy te rindo mi ser. Qué precioso que esta noche hemos podido cantarle al Padre, declarar esa palabra y decirle: hoy me rindo ante ti, te doy mi corazón. Qué bueno, qué bueno. Y también pudimos alabar al Padre diciéndole: Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como nuestro Padre.
Así que esta noche, después de haber alabado a nuestro Dios, yo quiero compartir con usted una palabra preciosa. Y está en el libro de Salmos 34, versículo 15, que dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Maravillosa palabra. Dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos. Ciertamente nuestro Padre está atento, está presto a esto que esta noche usted y yo estamos haciendo: venir a su presencia, levantar nuestras manos, rendirnos a Él, reconocer que somos necesitados, que no podemos solos, que es necesario que nosotros dependamos de nuestro Dios, que vengamos y busquemos de Él, que entremos a su cámara secreta, que vayamos a su presencia, que entreguemos a Él lo que nosotros no podemos hacer, lo que carga nuestra vida, lo que a nosotros nos agobia. Esta noche es nuestra noche. Esta noche es el día que Jehová escogió para usted. Esta es la noche que Él lo estaba esperando para decirle: este es tu tiempo. Este es el tiempo en que vas a entregarme lo que tú no puedes cambiar. Este es el tiempo que tú vas a entregarme tus cargas, tus ansiedades, tus temores, tus necesidades. Ese Abba, ese Abba que se llama Jehová, está con los brazos abiertos, extendidos, esperando y diciendo: aquí estoy, mis oídos están atentos a ti, mis oídos están atentos, dice el Padre a ese sacerdote de la casa que está clamando por un milagro, a esa mujer que clama, que le pide al Padre con lágrimas. Esta es la noche que nuestro Abba extiende su brazo y su oído está atento al clamor de sus hijos. Y también dice la palabra de Dios: y sus ojos están sobre los justos. Los ojos de Jehová están sobre su vida. Los ojos de Jehová están sobre su hogar. Los ojos de Jehová están sobre tu problema. Los ojos de Jehová están sobre tu enfermedad, sobre tu angustia, sobre lo que tú no puedes cambiar. Los ojos de Jehová están ahí. Oh, bendito Padre. Oh, Rabasaya, Kendere, Bekenda. Oh, Padre amado, en esta hora, Señor, en esta hora alzamos nuestros brazos, nuestras manos, Señor, y nos rendimos y declaramos esta noche, bendito Padre, que todo lo que el diablo mismo ha decretado, Señor, sobre nuestra vida, sobre la enfermedad, Señor, sobre nuestras finanzas, Padre, sobre toda cosa que Él levantó para nosotros, todo lo que haya sido decretado por Él esta noche, Señor, en su nombre, bendito Padre Jehová, lo cancelamos y declaramos que queda a tu lado, Señor, por el poder de la palabra. Todo lo que el diablo decretó sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre nuestras finanzas, sobre tu trabajo, sobre todo lo que tú ya no puedes hacer, en esta hora levanta tus manos y gime ante el Padre Espíritu Santo para que todo lo que el diablo mismo y sus espíritus inmundos hayan levantado en esta hora de la noche a través de la unión de mis hermanos. Su palabra dice que si dos en la tierra se ponen de acuerdo, el Señor lo hará en los cielos. Y en esta hora habemos más de dos unidos y declarando que todo queda anulado. Todo lo que el diablo decretó, todo lo que el diablo quiso
quiso levantar en contra de nosotros, los hijos del Altísimo, no va a prevalecer, porque valemos la sangre del Cordero, porque el Señor levanta escudos sobre tu vida, el Señor levanta escudos sobre tu familia. El Señor levanta esta noche escudo sobre tus finanzas. El Señor levanta escudo esta noche sobre tu salud. Y decretamos, Padre, sanidad sobre el que está enfermo. Dios amado, en esta hora, mi Cristo de la gloria, estamos orando, Señor, por aquel Padre bendito que está orando por un milagro de sanidad. Y en esta hora, Señor, bajo tu voluntad, Padre amado, oramos a su voluntad, Señor, que toda enfermedad, Señor, de tiroides, Padre Santo, en esta hora activamos la fe y declaramos por la fe, mujer y hombre, que esa tiroides se ordena en el nombre de Jesús. Oramos esta hora por aquel que está orando por un milagro de sanidad en su cuerpo, por los niveles de azúcar, y oramos a esa diabetes que desaparezca de su cuerpo. Pero solo cree, solo cree, solo cree y declara en el nombre que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús, que es Cristo Jesús el que venció la muerte en la cruz, el que venció el resucitar al tercer día. Padre, gracias. Oh, bendito Dios, en esta hora, Señor, nos rendimos, Señor. Te suplicamos, Dios eterno, le suplicamos, Príncipe de paz, Rey de reyes, Señor de señores, soberano y eterno Padre celestial, que estamos aquí, Señor, que estamos, Padre, alcanzados por su misericordia. Señor, estamos aquí, Padre, diciéndote, heme aquí, Señor. Heme aquí, papá. Y aunque así, Señor, aunque así, Padre, el enemigo levante cartas sobre nosotros y nos mande al frente de un pelotón para declarar la muerte sobre nosotros, en esta hora, Señor, declaramos, Dios Todopoderoso, que ese escudo nos cubre, Señor Jesús, y que no hay, Padre bendito, ninguna carta que el diablo levante en contra de nosotros, Señor. Todo lo que planificó, Señor, todo lo que él, Padre bendito, tramó sobre tus hijos, Señor, no va a prevalecer. Oh, bendito Dios, oramos, Señor, esta noche. Oramos, Padre, para que la sabiduría de lo alto, del Dios eterno, sea derramada, Señor, sobre sus hijos. Y esa sabiduría, Señor, del Padre celestial, nos va a hacer entender los propósitos de Dios en nuestra vida. Nos va a hacer, Señor, saber esperar los tiempos de Dios, Padre, porque es a través de esa sabiduría perfecta, Señor, que vamos a entender los tiempos, Señor. Y si tú has estado orando por un milagro, si tú has estado orando y tu milagro todavía no lo has recibido, en esta hora yo te digo, no es el tiempo de Dios para que tú lo recibas. El Señor está preparando el camino, el Señor está preparando la tierra, el Señor está preparando el tiempo para que tú lo puedas recibir. Oh, sí, Señor. Cúbreme, Señor. Abrázame, Padre. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, mi Rey. Aleluya, papá, esta hora, Señor. Levantamos, Dios, un aleluya. Levantamos, Padre, un aleluya en medio, Señor, del problema. Levantamos un aleluya, Señor, aún estemos pasando, Señor, el valle de sombra de muerte. Levantamos un aleluya, Señor, aún estemos en medio del dolor, en medio de la crisis. Padre, levantamos un aleluya, Padre amado. Oh, Señor, en esta noche,
Levantamos un aleluya, mi rey, aunque no haya provisión, Señor, aunque haya escasez, Padre, levantamos un aleluya, Señor. Amado Padre, aunque los milagros, Señor, no los veamos con estos ojos, Padre, pero los vamos a ver con los ojos de la fe, Señor. Yo en esta hora, mi rey, declaro que esos milagros por los que he estado clamando, Señor, mis ojos de la fe lo ven, y esta noche yo digo, hecho está. Y así tú, amada hermana, y así tú, amado hermano, declara esta noche que a través de los ojos de la fe, a través del entendimiento divino, a través de la sabiduría divina que el Señor derrama tu vida, tú declaras esos milagros hechos en tu vida. Oh, mi rey. Oh, Padre. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el hacedor de la vida. Tú eres el hacedor de milagros. Tú eres el eterno Padre. Tú eres el que viste el embrión. Y desde que éramos embrión, Señor, tus ojos nos vieron. Tus ojos nos vieron. Aun cuando no teníamos forma, Señor. Ahora, mi rey, que estamos aquí delante de tu presencia. Ahora, mi Dios, que ya somos, Señor, criaturas. Y dejamos de ser criaturas. Y ahora somos sus hijos, Señor. Sus ojos y sus oídos, papá, están puestos en nosotros. Escuche, Señor. Escucha estas súplicas, escucha nuestra angustia. En la angustia me invocarán y yo le responderé. Y esa palabra, Señor, la recordamos esta noche. Y todo aquel, Señor, que está angustiado, todo aquel que está desesperado, permíteme decirte que la última palabra la tiene Jehová. Que la última palabra la tiene Jehová. No la tiene el médico. No la tiene el dueño de tu casa donde tú vives. No la tiene el banco. No la tiene tu esposo. No la tiene tu esposa. No la tiene tu empleador. La última palabra la tiene Jehová. Aún ni tu madre ni tu padre tienen la última palabra. La última palabra la tiene Jehová de los ejércitos, el que pelea por ti, el que abre los cielos, el que abre camino, el que limpia el camino. Ese tiene la última palabra, Jehová de los ejércitos, al que estamos clamando esta noche, al que estamos exaltando esta noche, al que hemos adorado esta noche, al que venimos levantando nuestros brazos, aunque no tenemos fuerzas. Oh Padre, oro mi rey, oro Cristo de la gloria, oro Espíritu Santo, oro Señor, oro Padre, por todas aquellas necesidades, Señor. Oro por aquel, Señor, que está atravesando, Señor, temores. Si tú estás atravesando temor en tu vida, permíteme decirte, en el nombre de Jehová, que es Jehová, y el amor a Él que echa fuera todo temor. No te angusties. No te angusties, dice el Padre. No te angusties, dice el Padre, porque yo voy contigo, dice el Señor. No estás peleando en tus fuerzas, estás peleando en las fuerzas de Jehová, que Él es quien te defiende. Él es el que pelea por ti.
Él es el que levanta bandera por ti. Se llama Jehová de los ejércitos. Padre amado, en esta hora, yo quiero en esta hora, Señor, orar por todos mis hermanos, Señor, que están pasando procesos de familia, Señor. Oro, Padre, y pongo cada hogar, Señor, en el hueco de su mano. Señor Jesús, escriba en ese libro de memoria, Señor. Padre bendito, y abra, Señor, ese libro y tenga memoria, Señor. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, por cada hogar, por cada matrimonio, Señor. Por esos matrimonios que han declarado, Padre, que el amor se terminó. Oramos, Señor, porque sea usted, Señor, trayendo esa restitución. Trayendo, Señor, esa unificación. Trayendo ese amor, Señor. Oh, Padre, esa armonía, Señor Jesús. Señor, que sea restituido, Padre. Todo, Señor, lo que sea contrario al amor, Señor, que sea restituido por amor, por paz, por gozo dentro del hogar, Señor, por armonía, por buen entendimiento, Señor. Oro mi Cristo de la gloria en esta hora. Padre bendito, por esos hogares, para que sea devuelto el amor, el gozo y la paz. Queremos también, Señor, de manera muy especial, orar por cada joven, Señor. Padre bendito, para que su misericordia, Padre, les alcance. Señor Jesús, para que a donde ellos corran, para que a donde ellos vayan, Señor, su misericordia les alcance, Señor. Oro esta noche, Padre, por ellos. Porque sean alcanzados, Padre, por su amor. Para que sean alcanzados, Señor, por nuestro Padre Celestial. Queremos orar, Padre, por los jóvenes de nuestra iglesia. Por los niños, Señor. Porque cada niño, Señor, sea cubierto, Padre, a través, Señor, de ese escudo. Señor, guarde, Señor, la niñez. Guarde toda esta niñez inocente, Señor. Apártelas, Padre bendito, de todo peligro, Señor. Y cúbrales, abráceles, Señor. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, por esa niñez. Por esa niñez de nuestra iglesia. Como también, Señor, por esa niñez de nuestro amado pueblo, El Salvador. Y las del mundo entero, Señor. Oh, sí, Señor Jesús. Oh, Padre. Queremos esta noche, Padre, como pueblo, Señor, unirnos. Declarar, Señor amado, que nuestro Jesús amado, nuestro Padre celestial, esta noche se inclina, Señor, y ve la necesidad por la que estamos orando, Padre. Por el enfermo, por el abatido, por el triste, por aquel que esta noche, quizás durante el día, Señor, le dieron una mala noticia. Traiga, Señor, consuelo. Traiga, Señor Jesús, fuerza. Y fortaleza, Padre, para aquel Señor Jesús que este día quizás le despidieron de su trabajo. Aquel que quizás fue a hospitalizar a un familiar. O quizás se murió alguien de su familia. Oramos, Señor. Padre bendito, porque usted trae esa fortaleza, mi rey. También queremos orar por los que están en los hospitales, Señor. Bendito Dios, oramos en esta hora. Porque usted les visite, Señor. Padre, porque usted les llegue y les abrace.
porque ellos puedan esta noche, Señor, decir que el Cristo de la gloria, Señor, se les presentó, que el Cristo de la gloria les visitó, que no son enfermeras, que no son médicos los que estuvieron, sino que fue el ángel de Jehová que les visitó. Señor, tenga misericordia de aquellos que están, Señor, en esas habitaciones, Padre, atados, Señor, a aparatos para poder sobrevivir. Si es su voluntad, Señor, lleve sanidad ahí, Padre. Lleve sanidad, Señor. Las familias que están orando y clamando por sanidad, por esos enfermos en esos hospitales. Esta noche, Señor, queremos orar, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre Celestial, en esta hora. Nos tomamos y nos aferramos a su diestra, Señor, porque usted, Señor amado, está guardando todo ese personal que trabaja en esos hospitales, Señor. Padre bendito, Padre, por esas campañas de vacunación, Señor, que sea alcanzada, Señor Jesús, cuanta persona pueda, Padre. Pero antes, Señor, que sea, Padre bendito, usted, Señor, en nosotros, Padre. Que sea usted ese medicamento en nuestra vida, Señor. Que sea mi Rey, el Dios eterno, Jehová de los ejércitos, en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, papá. Gracias, Rey de Reyes, y gracias, Señor de señores. Gracias, papito precioso, por todo este tiempo, Padre, que usted nos ha permitido estar, Señor, con nuestros amados hermanos, haciendo estas oraciones lunes a lunes, Señor. Gracias, Padre. Yo quiero rendirme, Señor. Yo quiero darle gracias, Padre, por todo este tiempo que usted me ha permitido, Señor, estar orando lunes a lunes junto a mis hermanos, Señor. Muchas gracias, Rey. Muchas gracias por este privilegio, Señor, que usted me permitió, Señor. Gracias, Padre, por estos momentos que vivimos, Señor, con mis hermanos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, le suplico que todo lo que viene, Señor, sea bajo su voluntad, sea bajo sus principios, sea bajo su misericordia, Señor. Bendito Padre, gracias. Señor Jesús, gracias. Padre amado, gracias. Oramos, Padre, por nuestra iglesia. Oramos, Señor Jesús, porque usted traiga esa sabiduría a nuestro pastor. Porque Padre bendito le dé, Señor, esa dirección correcta, Señor, sobre esos anhelos, sobre esos planes, Señor, sobre todo lo que él, esos propósitos puestos, Señor, en él. Bendito Dios, obre, Señor. Obre, papá. Obre y abra camino, Señor. Oramos por el liderazgo de nuestra iglesia, Señor Jesús. Padre bendito, porque exista, Señor, el anhelo, Padre, de búsqueda. Porque en el liderazgo, Señor, exista, Señor, el querer hacer su voluntad, Señor. A cumplir el llamado, Señor, a lo que usted nos llamó, Padre. Cumplir, Señor Jesús, el propósito, Padre, al cual hemos sido llamados. Y estar, Señor Jesús, al frente, Señor. Estar, Padre bendito, a la brecha. Que podamos cumplir, Señor Jesús, y hacer su voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Padre amado, en esta hora, Señor, yo quiero orar por toda mi iglesia. Yo quiero orar, Señor, por la iglesia que muere. Padre bendito, yo pongo, Señor, en el hueco de su mano en esta hora, desde el más pequeño, Señor, hasta el más grande dentro de su pueblo, Señor. Declaro su misericordia, declaro su amor, Señor, y declaro, mi Rey, que todo, Señor, lo que usted está derramando esta noche, que todo milagro, Señor Jesús,
que usted tiene para nosotros sea soltado, Padre, en esta hora. Y que podamos dar testimonio, Señor Jesús, de que hemos recibido del Altísimo, Padre, que hemos alcanzado su misericordia y que sus ojos, Señor, estuvieron puestos sobre nosotros y que su oído, Señor, fue inclinado, Padre, sobre nuestras vidas, Señor. Bendito Padre Celestial, oramos esta noche, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Alzaré mis ojos a los montes y diré de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y quien hizo la tierra. Padre bendito, gracias. Y de esta misma manera, yo quiero orar por su vida. Si usted no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, esta noche es su noche. Venga con palabra de oración ante nuestro Padre. Y oremos juntos. Digamos, Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Sé que eres Dios y que moriste en la cruz, Señor. Que resucitaste al tercer día y que venciste la muerte. Te recibo hoy, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Perdóneme, Señor. Sé, Padre, que he fallado. Sé, Señor, que he pecado. Perdóneme. Y escriba hoy, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Gracias doy al Padre al morir por mí y resucitar al tercer día. Gracias. Si usted hizo esa oración, su nombre está escrito hoy en el libro de la vida. Bienvenido al pueblo de Dios. Y de la misma forma queremos orar por los diezmos y las ofrendas, que es lo que le pertenece a nuestro Padre Celestial. Y así como Dios ha puesto en su corazón, así esta noche usted dile al Padre lo que a él le corresponde. Al pie de la pantalla aparece un número de cuenta donde usted puede hacer ese depósito. Y así hacer iglesia nosotros a través de esa ayuda que usted aporta para poder seguir predicando, proclamando y haciendo lo que le pertenece a nuestro Padre para el reino de Dios. Padre, en esta hora entregamos a usted, Señor, esta ofrenda. Una ofrenda, Señor, sacrificial y remecida para su reino, Señor. La bendecimos, Señor, y recíbala con olor fragante. Bendiga, Señor, aquel Señor que no da con tristeza, Señor, ni tampoco lo que le sobra, sino, Padre, lo que usted ha puesto en su corazón que a usted le pertenece. Bendiga, Señor, en esta hora, esta ofrenda en el nombre de Cristo Jesús. Así que, amados hermanos, gracias. Quiero agradecerles a ustedes y a todos los que durante este tiempo han estado apoyándonos a nosotros a través de estos 10 lunes de oración. Pues sabemos, como ya nuestro pastor ha estado dando las indicaciones, que los a partir ya pues del próximo mes, creo que ya una semana más, ya no estaremos en los cultos. A las 7 de la noche, pues estamos ya por finalizar, creo que nos queda un lunes nada más. Y pues, hermanos, yo nada más, a mí me resta ya que decirles gracias por todo su apoyo, por todo su amor hacia mí, hacia Dios primero, ¿verdad? Y pues hacia mí, gracias por todas sus palabras que me han motivado para poder seguir haciendo esto durante todo este tiempo, que creo que llevamos un año. Quiero bendecir sus vidas y quiero con todo mi corazón agradecerles a ustedes. Todavía tenemos un lunes más, ¿verdad? Y les pido que por favor no desfallezcamos, sino que nos volvamos a conectar un lunes a las 7 próximo también. Pero ya luego estaremos, nuestro pastor dará las indicaciones a qué hora será el culto de oración y qué día, siempre en Facebook. Así que, amados hermanos, sigamos siempre pendientes de toda la información y recordarles que este
próximo lunes todavía estaremos a las 7, ¿verdad? Aquí. Así que, amados hermanos, gracias. Y recordarles que tenemos toda esta semana cubiertos con palabra. Mañana tenemos a nuestra hermana Laurita en el culto del día martes, miércoles culto de media semana, y luego tenemos jueves matrimonios, viernes jóvenes y el sábado proyectí. El sábado tenemos nuestro culto de oración presencial en Casa Globo. Así que les espero, hagan tiempo, amados hermanos, aprovechemos. Aprovechemos, hermanos, porque no sabemos qué va a pasar este sábado, como puede ser el último, podemos seguir, no sabemos, aprovechemos estar juntos. Así que les espero el sábado en Casa Glob, aquí en Ciudad Merliot, a su espacio, 4:30, y tendremos un buen tiempo. Que el Señor me les bendiga, y si es la voluntad de nuestro Padre, nos estaremos sintonizando el próximo lunes. Creo que es el último. Así que, amados hermanos, bendiciones a todos. Dios me les bendiga. No se olvide, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, a ti mismo. Bendiciones a todos. Opciones. Opción número 1. En línea. Busca el link en nuestra transmisión. Coloca la cantidad que deseas donar. Pon tu información y teléfono. Luego continuar. Confirma la cantidad a ofrendar. Introduce los datos personales de tu tarjeta. Y luego al botón Pagar. Opción número 2. Por medio de la aplicación de tu Banco Uni. Para mayor información, puedes escribir a nuestro WhatsApp 7777-4456. Y recuerda, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Segunda de Corintios 9:7.